Hello. No sé cómo ver si... Bueno, mis moderadores... Si me pueden escribir, si se escucha todo piola, si está todo bien. Estamos en modo sub, bien ahí. Bueno. Qué paja salir a hablar de esto, maldita sea. Pero bueno, la quiero hacer la más corta posible, pero a la misma vez no sé qué tan... Corta la puedo hacer, porque tengo que abarcar muchas cosas para ya directamente cerrar todo esto que en realidad nunca quise abrir. Voy a intentar, nada, no desviarme mucho, hablar lo más lento y voy a pensar dos veces las cosas que voy a decir por el hecho de que no quiero dejar ninguna... Ningún hilito del que tirar, ¿no? Para no seguir generando cosas. Yo nunca salí a hablar de todo, pero... Pero bueno, en algún momento había que hacerlo, así que ya está. No sé por dónde arrancar en realidad. Maldita sea, tengo unos nervios. Es re fea esta posición en realidad. Pero bueno. Hay que organizar las cosas en mi cabeza. Voy a arrancar diciendo que desde el primer momento me pareció muy irresponsable la parte de Octavio. Nada, de la forma en que se dirige hacia mí, desde que cortamos y todo eso, que cada vez, bueno, fue peor, pero la forma que habla de mí y demás. En un stream hace unos días, creo que 2 días antes de que pase esto de las supuestas captu de las supuestas chats y eso. En un stream él dijo, textualmente, porque vi un clip y no quiero decir nada que él no haya dicho, dijo textual: "No me hagas salir a hablar que te parto al medio, moñoña". Eso dijo. Yo miré eso y dije, claramente, diga lo que digas, claramente estabas buscando que esto suceda. Desde un principio. Desde pequeñas cosas que tirabas y demás, estabas buscando de que yo responda a lo que sea para sacarte las ganas y salir a hablar así de mí. Yo jamás, lo quiero dejar en claro, jamás salí a mandar a gente o lo que sea a perjudicar a nadie. Porque siempre... Siempre supe que esto era entre nosotros dos y nadie más. Desde el momento que... Desde siempre, en realidad. Una relación entre dos personas. Yo no sé por qué de repente se hizo una bola tan grande que metiste una banda de gente en el medio. Como si yo los atacara a ellos y en realidad era al revés. Yo jamás, siempre mantuve mi posición y jamás metí a tus amigos en el medio. Nunca tuve nada en contra de ellos. Nunca los ataqué de ninguna forma. Yo solamente actué en base a las cosas que me llegaban, que para cuidarme a mí no quería ver esas cosas. Pero nunca, aún así, de esa forma nunca los quise meter en el medio. Y entiendo, está bien, son tus amigos. Está todo bien. Pero yo nunca quise... ¿Cómo lo puedo decir? Nunca quise que esto pasara ni que llegara a tanta bola de hate de toda la gente juntándose de diferentes públicos y todo para tirar algo cuando en realidad lo único que quería era que nosotros solucionáramos esto. Entonces yo nunca mentí a tus amigos ni nada y si ellos tuvieron algún problema conmigo, sabrán ellos y por algo no quisieron solucionarlo en privado, ¿viste? Pero bueno, ay, qué paja. Hay tantas cosas que dijiste en el otro stream que no sé por dónde arrancar. No quiero que me hagas responsable de la supuestamente puerta cerrada que vos decís,
Porque desde el momento que nosotros cortamos, yo jamás abrí la boca para hablar mal de vos. Siempre mantuve lo nuestro bien privado, como a mí me hubiera gustado y como te lo pedí. Entonces, en todo caso, acá cada uno se hace responsable de sus actos y ya está. Yo a mi fan jamás le pedí que manden a cerrar cuenta ni nada. Es más, al contrario. Yo siempre le pedí que se mantengan al margen, porque no quería meterme ni en tu vida privada ni en la de nadie. Quería seguir haciendo mis cosas y nada más, y seguir teniendo contacto con mi gente. Y le pedí que siempre se mantengan al margen, que no se metan. Entiendo que hicieron un montón de cosas para cuidarme, pero nada más. Hay algo que me dolió mucho desde siempre, desde que cortamos, que fue que me trataste como una busca fama cuando desde un principio vos nunca supiste respetar la privacidad de nuestra relación. Cuando lo único que yo recibía y veía era que terminamos y en vez de intentar solucionar vos por privado, entre nosotros dos, ve cómo podíamos seguir la relación para ver si la podíamos hacer funcionar. Te pasaste ese tiempo que nos dimos preocupándote por el marketing que le ibas a hacer a tus temas. A los temas, a, no sé, las cosas que hiciste después que cortemos. Todas las cosas públicas. Nosotros estábamos en un tiempo, y te lo dije, para ver cómo íbamos a salir de eso nosotros. Vos no lo entendiste, quisiste, fuiste y te tatuaste en esta fecha. Yo vi eso y vi que toda la gente, estaba entendiendo que estaba todo bien y que incluso vos estabas pensando que estaba todo bien. Porque te dije, ¿qué onda con esto? Y vos me respondiste, ¿qué? ¿Para el día no nos vamos a arreglar? No, macho, si no hace nada para que nosotros construyamos la relación, no se va a arreglar sola. Seguiste, dijiste que ibas a sacar el tema. Te dije, guacho, le está dando a pensar a la gente que está todo bien y solamente te pedí silencio para ver si podíamos sacar adelante la relación o no. No lo hiciste, seguiste haciendo cosas. Entonces te dije, bueno, antes de que saque el tema, vamos a tener que decir obligadamente entonces, por tu tatuaje y por demás, de que estamos en un tiempo los dos. Y te pedí específicamente, nada muy grande. Nada muy grande, porque quería seguir manteniendo lo nuestro privado, aunque entendía que la relación era pública y que le debíamos explicación a la gente. Entonces te pedí que sea lo más leve posible. Que ambos lo salgamos a comunicar tranqui. ¿Qué hiciste? Un stream solo dedicado a eso. Subiste un video a YouTube que levantó una banda de números. Que el título era, contando todo lo que pasó con Tuli. Te volví a escribir. Te dije, amigo, no estás entendiendo nada, digamos. No estás entendiendo nada, porque lo único que hacía era no solo exponer lo nuestro, sino exponerme a mí, que yo lo único que estaba pidiendo era silencio público, ¿entendés? Yo no puedo entender todo lo que se generó por esto, amigo. No puedo entender tus actitudes. Si siempre fui agradecida con vos, no entiendo dónde estaba tu cabeza, amigo. No entiendo dónde estaba tu cabeza, porque ¿por qué no empezamos a desconocer tanto cuando terminamos? Si vos sabés que lo que nosotros nos pasó fue algo progresivo, amigo. No fue de un día para el otro. Yo no te dejé de un día para el otro. Yo te dejé porque quería un compañero, y yo te lo dije. Porque sentía que si yo no me amoldaba a vos y a tus cosas, vos no me acompañabas a mí. Y no te culpo, porque yo no te voy a pedir que te nazca algo así.
Pero vos llevaste el foco del por qué yo te dejé, aún te dejé de servir, ¿entendés? Entonces, de ahí empezaste desde tu dolor al no querer aceptar de que nosotros terminamos porque no tuviste la predisposición para aceptar tus errores y decir, ok, bueno, construimos esto juntos. Lo llevaste a ese lado y me querés culpar a mí de por qué nos separamos. Guacho, yo empecé con la música hace un año. Nosotros estábamos juntos y yo me iba de la casa al estudio a la mañana, volvía a la noche y nunca, nunca. En todos los días, toda la semana y todo. Yo cuando empecé la música, dejé todos mis proyectos y le metí solo a eso. Entonces, todo el día a día y todo, si me querías acompañar, era con eso. Y nunca jamás se te escapó un cómo te fue. Te dediqué un montón de temas en mi proceso porque fuiste mi inspiración en un montón de cosas. Te lo dediqué y nunca se te dio por escuchar ni uno. Ni uno. Entonces, ¿cómo puedo sentir que me diste todo, supuestamente, si lo único que yo te estaba pidiendo y te pedía siempre y hace meses era tener un compañero? Yo quería que, más que nadie, que construyamos esa relación, amigo. Si yo estaba para apoyarte en todo. Pero no sé en qué momento me empezaste a ver a mí como la enemiga de las cosas. Todo porque no pudiste entender bien el por qué terminamos las cosas. Antes de aceptar eso, empezaste a ver todo de otro lado para hacerme sentir a mí culpable, ¿entendés? Todas las veces que te tuve que escribir en todo este tiempo fue solo para que te comportara y me respetara a mí. Que era lo único que te pedía. A mí y a la relación que tuvimos. Yo con todas mis cosas y mi proyecto, siento que siempre minimizaste mi capacidad para las cosas. Y siempre me hiciste creer de que era por alguien más. De que lo que yo tenía era por alguien más. Pero así no soy ni es mi pensamiento. Y así es el tuyo. Yo sé muy bien, amigo, que tengo un montón de gente que me acompaña. Y estoy muy agradecida por eso. Y también agradezco todos los momentos que vivimos juntos y como relación, porque siento que en el momento que nos sumamos un montón los dos. Para un montón de cosas nos ayudamos los dos. Pero pasó lo que le pasa a cualquier pareja, amigo, dejó de funcionar y ya está. No hubo nada más que eso, amigo. Si nos dejamos para intentar no hacernos mal. Y amigo, yo no crezco, me hice bosta la uña. Yo no crezco pisándole la cabeza a nadie, a nadie. Yo desde chica tengo un sueño y siempre trabajé por eso y eso no cambia y no va a cambiar. Y a vos siempre te decía lo mejor, jamás me metí con tu trabajo. Es más, al contrario, siempre te apoyé, te decía lo mejor. ¿Y sabés qué? Siempre te demostré de la forma más sincera mía que tenías todos mis deseos buenos para con vos. Antes de que salgas a hacer un stream importante, de cualquier stream, antes de que salgas a tocar, todo, siempre te demostré con un segundito que me dedicaba para abrazarte y para decirte al oído y oraba por vos. Y te deseaba lo mejor. Y lo sabe porque eso era súper personal de nosotros dos.
Y me duele más que nadie, amigo, que... Me duele más que nadie que desconozca y piense que hice algo con maldad con vos. Cuando empecé a detectar de que yo me estaba sintiendo vacía en la relación y que no nos íbamos a hacer bien, justamente con la mayor sinceridad del mundo te dije, no, no sigamos porque no vamos a estar piola. Entonces siempre quise cuidarte, siempre quise cuidarnos, siempre quise que todo terminara mejor, amigo. Yo nunca me te metí con tu trabajo, nunca me metí con tus amigos. Yo no soy así. Y amigo, pasaste la raya un montón. Te pasaste de la raya con un montón de cosas. Que me daba vergüenza que mi papá viera cómo me tratabas. Porque yo le presenté a mi papá un pibe piola. Un pibe que me respetaba, amigo. Y me duele en el alma, ¿entendés? Porque yo sé que no sos así. ¡Fua, guacho! Obviamente me llegaron una banda de clips, amigo, una banda de cosas. ¿Sabes las veces que me tuve que morder la almohada para no salir a hablar nada? Cuando tenía toda la fan, todo lo que me querían, incluso mi papá preguntándome por qué no hacía nada. Y porque siempre quise cuidar, siempre mantuve lo que yo quería, amigo, que era que esto sea entre nosotros dos. Nunca quise hacer nada tan grande y tan público. Por eso siempre recurría a hablarte a vos al privado. Cuando me decía que no te hable más, guacho, yo te hablaba para que entienda. Para que entienda las cosas, para que solucionemos las cosas bien. Pero nunca te tomaste el tiempo ese. Nunca te tomaste el tiempo de saber si las cosas que veías eran fake o no. Nunca te tomaste el tiempo de hablar conmigo en privado, amigo. Nunca. Nunca te tomaste el tiempo de escuchar. Cuando yo te mandaba audio no me escuchabas nada. No entendía, no sabía cómo hacer para que entienda las cosas como son. De todas las cosas y barbaridades que vos me decías, siempre te dije, te sigo repitiendo el por qué terminamos. Si yo no quise terminar, yo no soy nada de todo eso que vos me decías y te querías convencer de que yo era. Y vos me decías, te estás queriendo convencer que vos me dejaste por eso. No, amigo, te estoy queriendo comunicar de todas las maneras cómo terminamos. Nada más, amigo, y nunca me escuchaste. Te fuiste transformando en un montón de cosas y fuiste transformando la visión de mí en un montón de cosas que no soy. Y yo estoy tranquila que no soy así. Ya está, amigo, lo único que yo quise siempre es que terminemos las cosas bien. Si te queda un poco de respeto, Oki, por lo que fuimos en algún momento, ya está, cortala, amigo. Cortala, que nos hace mal a los dos. No hables más de mí, no hablo más de vos. Es lo que más quiero, que te vaya bien, amigo. Ya está, que cada uno siga y sea feliz. Si cortamos para no terminar mal. ¿Por qué está pasando todo esto? No metan a nadie más, dejá de meter gente en el medio. Dejá de meter gente en medio que no tiene que estar, si esto siempre fue de nosotros dos. Y si algún día querés hablar conmigo y te vuelve a pasar de que tenés una diferencia conmigo, me llamás, yo te voy a contestar. Me decís si no queremos ver, nos vemos y hablamos las cosas, ¿entendés? Pero eso siempre quise, maduramente, terminar una relación. Para cuidarnos y más aún sabiendo que era muy pública. Entonces había que tener el triple de cuidado con las cosas. Yo no tengo que salir a excusarme de las mentiras que dicen de mí. No lo voy a hacer tampoco. Yo solo salgo acá a decir cómo fueron las cosas y por qué nosotros terminamos. De ahí, si te querés seguir llenando y no aceptar las cosas de por qué terminamos, y te querés seguir llenando la cabeza de un montón de cosas mías, diga lo que te diga, lo va a seguir haciendo, así que no me hace falta salir a decirlo. Y la gente que no le caigo bien, no le voy a caer bien diciendo las cosas que quieren escuchar o no.
Entonces, ¿de qué me sirve? No me quiero adentrar en todas esas cosas. Quiero seguir haciendo feliz a mi gente, a la gente que me sigue. Quiero compartir los logros, nada más. Si cada uno en lo privado tiene una banda de mambo. Yo no todo, mi contenido no es puterío, amigo. Mi contenido es todo lo lindo que yo quiero hacer, bailar, cantar. Y quiero compartirle eso y quiero que los que me miran lo vean con eso, con ganas de compartir cosas lindas. Por eso no quiero salir a hablar más de esto. Ya está. Ya es un montón. Acá tienen mi forma de ver las cosas. Octavio, si alguna vez lo querés creer y querés ser consciente bien de cómo fueron las cosas, ya te dije, yo estoy para hablar lo que sea. Ya está, amigo, les deseo lo mejor a todos, gracias por escuchar. Y nada más, no tengo más nada para decir, sinceramente. Perdón, no estaba leyendo el chat. Y nada más, sinceramente, gracias a toda la gente que se suscribió. Sinceramente, había hecho un par de puntos para hablar, pero en el medio se me fue toda la mierda. Se me fue todo porque, amigo, no. Es algo re feo hablar de todo esto. Entonces ya está, yo ya sé que tengo que decir nada más mi verdad y que todo lo otro no me tengo que justificar de nada, así que ya está, ni me preocupo, creo que ya hablé todo lo que tenía que hablar. Los amo un montón, espero que sigan disfrutando a la vida de cada uno y ya está, no tiren más hate, amigos, sí. Sí, esto fue una relación que no funcionó como tantas relaciones en la vida, es normal que no funcionen. Nada más. Acá con la servilleta con moco. Eso. A mi gente siempre intenté demostrarle que no soy una piba que quiero que se metan las cosas privadas y eso. Así que sí, me quedo tranquila que por mi gente, la que quiera entenderlo y eso, está todo piola. Bueno, nada de eso. Creo que ya dije todo y si me faltó algo, ya fue. Los amo un montón. Una banda. Gracias por todo. Espero que haya quedado claro, por lo menos mi lado de ver las cosas. Muchas gracias por la suscripción. Muchas gracias, Gamino, Nalía, Juan, Bernardito, bueno, hay un montón de gente que se suscribió, amigo. Muchas gracias, de verdad. Los amo un montón. Ya se va a pasar todo esto y va a estar todo piola, así que a seguir metiéndole nomás. Los amo. Adiós.